Javier de la Cueva lo presento ya sin más preámbulos. Es el autor del libro Manual del Ciberactivista, Teoría y Práctica de las Acciones Micropolíticas. Y ha venido a hablarnos pues, de ciberactivismo ciudadano. Espero que os guste. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy de los que no me gusta tener presentación. Eh, creo en la interacción persona. Público. Creo que hay mucha parte de las tecnologías actuales que tenemos que olvidarlas, tenemos que hacer un filtrado sobre estas cuestiones. Y eh, una de las preguntas que siempre me hago cuando nosotros hacemos ciberactivismo ciudadano es cómo podríamos hacer la resistencia francesa de una manera exhibiéndonos que tenemos la resistencia francesa con el mayor número de followers o con el mayor número de likes en, en, en Facebook. O sea, hay determinado tipo de actividades de políticas que hay que hacerlas en lo más silencio posible. Y no hace falta mucha gente para ello. Fruto y producto de esta eh, reflexión, y me gustaría que pusierais en las pantallas, que... exacto, bien, aquí está un libro en el cual lo que existe, y pudiéramos comenzar este libro diciendo la siguiente cuestión. Eh, ¿Qué tienen en común, eh, ¿Qué tiene en común la norma española sobre hipotecas, eh, que tienen en común la norma española sobre propiedad intelectual? Eh, bueno, pues tienen en común dos cuestiones muy básicas y es que ciudadanos, mediante actividades particulares, lo que han hecho ha sido han reventado esta legislación española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se ha hecho llevando a cabo unas prácticas que todas tienen un patrón común. Y este patrón común es, en primer lugar, se produce una publicación en la web. En segundo lugar, esta publicación en la web es una publicación libre. Cuidado, no significa que esté libre de propiedad intelectual. Lo que quiere decir es que es de propiedad intelectual libre, que es muy diferente. No confundamos que esté libre de derechos con que los derechos sean permisivos, sean de permito a usted hacer lo que usted quiera con estas publicaciones y construir sobre ellas. Y, además, tienen una propuesta de procedimiento. Si nosotros nos vamos a YouTube, lo que encontramos siempre en YouTube es que todo el mundo que ha tenido un problema con una aspiradora, con un coche, con una bujía, con una moto o con una plancha o con el cargador de Apple nos va a decir cómo arreglarlo. Cargador de Apple, ya lo decimos, hay que rajarlo por la mitad porque no hay otra manera de abrirlo. ¿eh? Aquí de lo que se trata es que ustedes vayan y compren otro cargador de Apple. Bueno, pues no, en YouTube encontramos cómo arreglarlo. Entonces, estas personas lo que nos cuentan es cómo arreglar cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de aparato doméstico y luego además ese aparato doméstico lo que hacemos es directamente, bueno, pues ya solventamos una serie de necesidades que son las que se nos están creando mediante los canales habituales eh, marketingianos de las empresas, de lo que se mencionaba antes, es una economía lineal, no, aquí también vamos a una economía circular, que es la de reparar los objetos. Bueno, pues si esto lo hacemos con los aparatos domésticos, también lo hacemos con la política y también lo hacemos con problemas de tipo político. Y así, uno de los mejores ejemplos que siempre nos puede venir al caso es la plataforma de afectados por la hipoteca. La plataforma de afectados por la hipoteca es la que tres veces se ha cargado ya la legislación española sobre hipotecas. No voy a hacer ningún tipo de valoración política sobre aquel tipo de grupo. Lo que voy a decir es que si queremos cargarnos una normativa española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resulta que ahora estamos viendo que hay dos vías. Una de ellas es la de los grandes despachos o de aquellos abogados que pudieran ser punteros y conocedores bien de lo que son sus habilidades y también la ciudadanía. La ciudadanía agrupada que lo que hace es, interactuando con amateurs y con profesionales, lo que llevan a cabo es precisamente acciones de la misma eficacia que la que nosotros podemos desarrollar eh, con aquellos viejos modelos que existían. El manual de ciberactivista, por tanto, es un libro, y perdónenme ustedes que haya venido aquí a hablar de mi libro, es un libro que tiene 200 páginas, donde lo que yo hago es reflexiono sobre este tipo de prácticas. Y reflexiono sobre este tipo de prácticas porque la primera vez que se ejercitó una acción micropolítica y defino acciones micropolíticas como aquellas acciones muy concretas, nos vamos a resolver un problema político concreto que tenemos. Al igual que lo que nos vamos a resolver una aspiradora, el problema de la plancha, el problema de la lavadora o el problema de una mancha de huevo, de sangre o de cualquier cosa que hayamos tenido un tejido los problemas las cuestiones de las acciones micropolíticas lo que se hacen es se centran específicamente en un determinado problema que tenemos y este problema muchas veces es de un ámbito que es alcanzable y este problema además la respuesta que nosotros ponemos online esta respuesta es también replicable para que los demás puedan clonar esa misma respuesta, esa solución que le ha dado este determinado grupo. Y, por ejemplo, lo que eh, tenemos también que tener en cuenta es que los sistemas de organización son múltiples y variados. No existe un sistema organizativo que sea el mejor. El sistema asambleario no vale para aterrizar un avión, pero tampoco el sistema jerárquico sirve para tomar determinado tipo de decisiones que se entiende más que tengan que ser tomadas, por ejemplo, como una comunidad de propietarios. Hay Decisiones y hay sistemas de gestión y de organización que son más apropiados para unas determinadas acciones que tenemos que llevar a cabo y otras. Bueno, pues aquí en estas acciones micropolíticas vale cualquier sistema de gestión. Los grupos que se organizan utilizando una web como centro, lo que van haciendo es van gestionándose, van organizándose como ellos consideran necesario. Por ejemplo, hay una web que yo siempre recomiendo, que tienen ustedes que visitar obligatoriamente. Se llama estafaluz.com. Estafaluz.com es de un eh, ingeniero industrial sevillano que a ustedes ustedes le deben un favor a él, porque gracias a él ustedes no han pagado el contador digital que les han puesto las eh, hidroeléctricas. Este señor, que es un ingeniero industrial y que estuvo muchísimos años trabajando para eh, una determinada hidroeléctrica en un momento determinado le despiden y es lo que empiezas a denunciar las prácticas abusivas que están haciendo estas gentes con nosotros claro, no es raro que haya tantos antiguos ministros y antiguos primeros ministros en los gobiernos en perdón en los eh, consejos de administración de estas compañías y no es raro que tengamos uno de los precios más disparatados de la energía de todo nuestro entorno bueno pues entonces Antonio Moreno lo que hace es pone online un determinado conocimiento y este conocimiento que lo pone en línea sirve precisamente para que todo el mundo pueda empezar a impugnar determinado tipo de abusos que llevan a cabo este tipo de compañías. Y consigue que estas compañías no puedan cobrarnos el la cambiar el antiguo contador analógico de la luz al nuevo contador. Esto no lo sabemos nadie, esto no es mainstream, esto no está en los medios de comunicación. Porque la relación también entre este nuevo ciberactivismo y los medios de comunicación es que sabemos que los medios de comunicación no publican noticias contra el corte inglés. Caramba, ¿por qué será? No publican noticias contra el Banco Santander, caramba, ¿por qué será? Obviamente tú no vas a publicar noticias contra aquellos que son los que te están dando de comer y que son tus primeros anunciantes. Noticia de hace una semana en el país. Hemos por fin cumplimentado nuestra ampliación de capital de 64 millones de euros a través de una sociedad tal tal, 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 tal. Lo que no nos cuenta es que detrás de esa sociedad está el sultán de Qatar. Caramba. Si yo pensaba que los medios de comunicación eran el cuarto poder y para lo que nos servían era para que nosotros de esa manera pudiéramos, dentro de lo que es la verdad ilustrada, a través de la información, pudiéramos alcanzar unas mejores cotas de, o cuotas de veracidad o de verdad. Bueno, pues parece ser que no. Por eso, el manual de ciberactivista, cuando da estos ejemplos y cuando cita todos estos ejemplos, lo que hace es menciona que no es necesario salir en la prensa para ser eficaz. Si se sale en la prensa es porque uno ha sido eficaz, que es muy distinto. Por tanto, no perseguimos salir en los medios de comunicación, es más, ni queremos, como la resistencia francesa, salir en los medios de comunicación, y si salimos en los medios de comunicación es porque ellos ya, como siempre, llegan tarde a algo que luego efectivamente es noticioso. Entonces, lo que nos encontramos, por tanto, es con una realidad con respecto a lo que es la notoriedad que la tenemos que manejar nosotros y no podemos ser dependientes de métricas tales como el número de followers o como el número de likes porque eso en definitiva lo que tenemos que pensar es que cuando vamos a una eh, librería y vemos los libros más vendidos quien está más vendido y por tanto tiene el mayor número de likes y tiene el mayor número de followers es una señora que se llama Belén Esteban por tanto la calidad es lo que tiene que primar y la calidad, señores, no tiene métricas. Todavía no se han descubierto y este problema que nosotros nos encontramos también se lo encuentra el mundo académico cuando resulta que los papeles más citados, los papers más citados, son aquellos que son los más relevantes. Y había aquella eh, investigador que lo que hacía era siempre introducía un error brutal de concepto en alguno de sus papeles académicos y de esa manera todos le criticaban y por tanto era el más citado. Entonces. Recordemos, el ciberactivismo ciudadano se fundamenta en dos pilares básicos. Cuando nosotros tenemos un problema de tipo político, de consumidores, de usuarios, lo que hacemos es el conocimiento que nosotros vamos haciendo lo ponemos online. Y ese conocimiento que nosotros ponemos online también explicamos cómo desarrollar una acción en defensa de nuestros derechos como usuarios y como consumidores. Esto, ya lo digo, se ha cargado la legislación de hipotecas, se ha cargado la legislación de la propiedad intelectual, se ha cargado los contadores de eh, electricidad, pero también tenemos iniciativas tales como todas las de la Fundación Cibio, donde lo que hacemos es ponemos también online dónde o sea quién quema nuestros montes, quién cobra la obra, quién quiénes son eh, los que mandan en este país. Hoy hace 40 años de la muerte de Franco, quiénes son las familias que gobernaban entonces, quiénes son las familias que gobiernan ahora. ¿De qué estamos hablando? ¿De un nuevo poder? Dejo ahí esa pregunta y quiero acabar simplemente con una reflexión. Y esta reflexión consiste en lo siguiente. Cuando nosotros tengamos un problema, lo que tenemos que hacer es, no tenemos que proponer soluciones, tenemos que hacer las soluciones. Y las soluciones que nosotros ya encontramos, las ponemos online. Eso es lo que hicimos con la demanda contra el CANON en el año 2004, que fue la primera acción micropolítica, la primera acción micropolítica que utilizó en el mundo la red como eh, sistema procesal. La última acción micropolítica que ha utilizado la red como acción procesal ha sido la de Max Schrems, que se ha cargado el trasvase de datos de Facebook Irlanda a Facebook Norteamérica. Ha sido un ciudadano austríaco el que ha reventado el sistema del Safe Harbor de Europa con respecto a la trata de datos de nuestra privacidad de Europa a Estados Unidos. Cuando tengamos un problema, por tanto, no propongamos. Lo que hacemos es simplemente eso, hacer una acción. Y esa acción permitamos mediante licencias libres que los demás puedan también adherirse, que se puedan sumar, que sean organizaciones dinámicas, que sean organizaciones vivas en las que nosotros no impongamos una jerarquía, sino que nosotros lo que permitamos es una distribución del conocimiento. Y esta distribución del conocimiento nosotros propongamos ya una organización que sea la que tenga una determinada eficacia porque ya la hemos comprobado. Y no nos olvidemos que además esa organización y ese procedimiento que nosotros proponemos tiene que ser un salto de la red a lo físico. Solo la cristalización en lo físico es lo que vale, porque si no, lo que nos quedamos es en el activismo de clic, en el activismo de salón, el activismo del me gusta, en el activismo de simplemente es que molo mucho porque tengo muchos seguidores. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a luchar contra ello. La reivindicación de la calidad pasa por olvidar el número de followers y pasa sobre todo por olvidar los sistemas métricos que nosotros tenemos actualmente, incluido de ellos el Producto Interior Bruto que es uno de los sistemas métricos que tienen que estar bajo crítica. Termino. ¿Tienen ustedes una idea? ¿Tienen ustedes un problema de tipo político? Pónganlo online. Sean como... La gente que ha hecho lo de graba tu pleno, por ejemplo, que lo que ha dicho ha sido: yo me voy al ayuntamiento y quiero grabar el pleno porque quiero ponerlo a disposición de los demás. Y cuando han sido detenidos y han obtenido resoluciones judiciales que han dicho que tienen derecho a grabar el pleno, las han puesto online para que todos los demás también las puedan utilizar. Ese es el modelo del ciberactivismo ciudadano, que no pasa ni por partidos políticos, ni por sindicatos, ni tampoco pasa por organizaciones de tipo formal. Todo es absolutamente formal, pero todo lo que está demostrando es una altísima eficacia, como son los ejemplos que yo he citado. Muchas gracias.